perspectiva crítica y autocrítica, es necesaria una revisión profunda. No solamente los resultados electorales del 6 de diciembre, del día de ayer, sino una revisión profunda de la gestión del gobierno bolivariano. En todos los niveles, en el nivel nacional, en el nivel regional, en el nivel municipal. Tenemos esa obligación. Es necesario que esa revisión produzca rectificaciones. Repetimos, desde la perspectiva crítica y autocrítica, donde nosotros asumimos como Partido Comunista nuestra responsabilidad, independientemente que no seamos los que tenemos, quienes tenemos la dirección del aparato de gobierno, pero somos parte de esta alianza. No somos quienes tomamos las decisiones, pero asumimos la parte que nos corresponde. No evadimos la responsabilidad y la asumimos con toda la carga que significa el compromiso histórico del Partido Comunista con los trabajadores y las trabajadoras. Esta es una oportunidad para que el movimiento popular revolucionario, que cuenta con una inmensa fuerza en el país, que no queda anulada de ninguna manera por estos resultados electorales, sino que más bien estamos convencidos y convencidas en el Partido Comunista, va a significar un reimpulso de la acción del Movimiento Popular Revolucionario, un timbrazo a la conciencia general de quienes estamos comprometidos con la construcción de una sociedad de justicia, de igualdad, de abrirle perspectiva a la construcción de una sociedad socialista. Estos resultados son un llamado, un grito de alerta que estamos obligadas y obligados como militantes revolucionarios a asumir, y desde el Partido Comunista lo asumimos.